hay como el paradigma también del consumo problemático y de las adicciones vino cambiando. Ya dejó de ser un tema centrado en la sustancia, separarlo de que una cosa es narcotráfico y otra cosa es un pibe que consume. Todo eso empezó a pasar y a eso empezó, hubo que buscarle la vuelta de entonces hacer políticas diferentes, empezarlas a centrar en las personas. Para nosotros, hoy desde la Cedronar, somos un equipo enorme, ¿no? Conceptualizamos que es un problema de derechos humanos.